¿Qué onda? Estamos viendo todas las películas de Disney de manera cronológica y la película que tocó ver esta semana fue la peli de Bambi. Honestamente, yo no había visto la película. Lo único que sabía era que existía Bambi y que se le moría su mamá, pero fuera de eso no tenía ni idea. Entonces realmente me sorprendió la película porque hubo una cosa que me gustó mucho y fue ver a los personajes crecer. No sabía que era algo que pasaba en la película y no lo sé. Supongo que de por sí en las caricaturas es difícil como ver a un personaje crecer, sobre todo en series animadas. En películas es más fácil, pero esta película de Bambi específicamente es una película casi como biográfica. O sea, vemos, no de inicio a fin, pero sí vemos de inicio a una parte muy adulta de la vida de Bambi, pues todo lo que vivió a través de esa época, de su tiempo. Entonces se me hizo muy interesante. Ese podría ser el primer tema y yo creo que el principal de Bambi, o bueno, uno de los principales, es el tema del crecimiento. Es una película coming of age y sí, básicamente es la biografía de Bambi en esa época. Lo que se me hizo interesante en esa película fue que lo vimos como enfrentarse al mundo y en general como algunos retos que te pone la vida, ¿no? Entonces en la película lo vemos conocer el mundo a través de que estaba viendo cómo funcionaba que la lluvia, que la nieve, etcétera. Tambor le explicaba mucho sobre el mundo. También vemos que tuvo una pérdida de un ser querido, que eso también, pues, tarde o temprano, pues, normalmente es una experiencia que puedes llegar a tener en la vida real, ¿no? Y en este caso fue la muerte de su madre. También lo vemos conocer el amor, que también es algo que, pues, es bastante importante en la vida de los seres humanos. Muchos se llegan a enamorar, no estoy diciendo que todos, pero digo, muchos se llegan a enamorar. Y es un tema muy importante, definitivamente, porque pues hay como toda una cultura relacionada con el romance romántico, ¿no? Y el amor. Tanto que hasta se piensa que si no lo tienes, eres un perdedor. Ajá. Eso es algo totalmente erróneo, pero ok. Sí, también lo vemos tener una familia al mero final, y también al mero final, pues, lo vemos convertirse en un padre ausente. La vemos convertirse en un adulto, pero ahorita vamos a ir como por esa parte. Que de hecho esa figura como de convertirse en un adulto, como ser una figura de autoridad, es algo que desde el inicio, en la primera parte de la película, cuando nace Bambi, hacen como una transición y muestran al padre de Bambi ahí como posando así todo bien magnífico. Haciendo nada. En esa parte yo sentí que era como de, ah, ok, como que este es Bambi y esto es lo que va a llegar a ser. Y ya al final, cuando termina y veo que ahí está Bambi junto con su papá, y además su papá ya se va y ahora ya se queda Bambi, es como de, ah, esa toma fue muy intencional, evidentemente. Otro tema que está en la película presente, diría yo, es como naturaleza contra el hombre. No sé si ponerlo de esa manera, pero vemos mucho como de la naturaleza como tal, y como vemos el lado positivo, el lado bonito de la naturaleza, animalitos conviviendo en sociedad, todos felices, vemos lluvia, maravillándonos con la lluvia, maravillándonos con la nieve, con la pradera, pero siempre está como el hombre como un, digamos, constante recordatorio de peligro, de destrucción. Es como un símbolo de la maldad, digamos, ¿no? Y el hombre es el que casi como que mueve las cosas negativas de la película. En este caso son los causantes de la muerte de la mamá de Bambi, y además accidentalmente, incluso porque todos güeyes no hicieron bien su fogata y quemaron el bosque. Sí. Entonces la destrucción del hombre está representada a través del incendio y de la muerte. Otro tema también que vimos por ahí fue, no sé si fue un tema bien explorado, pero mira, estaba presente, y fue el tema de la realeza, de ser especial, de ser como príncipe, líder, como que por ahí no sé cómo ponerlo en palabras, pero Bambi era un príncipe, era el príncipe de la naturaleza, y además era... Del bosque, ¿no? Del bosque, sí, cierto. Creo. Y además era el hijo de, pues imagino que el rey siervo, no sé cuál era su título. También le decían nombre. Príncipe. También le decían príncipe, ¿verdad? El gran príncipe. Bueno, pero pues era una especie como de figura de autoridad, porque todos lo respetaban y además buscaban su consejo, y era como más o menos el medio líder, ¿no? Ese siervo. Y era hijo de esa persona, de ese siervo, entonces... Había como una especie de realeza, digamos, no tan oficial en esa sociedad de las criaturas ahí, de los animalitos. No sé, está curioso porque Bambi era un príncipe, pero como tal no tuvo como una ventaja por ser príncipe, y lo estuvimos analizando y no tuvo como algún beneficio por encima de los demás animales o de los demás siervos. No tenía más que el reconocimiento, pero era solamente como la palabra, como, es el príncipe, y le deseaban los buenos días cuando salía a caminar. Pero, por ejemplo, regresando a cuando ya es adulto y está con Felín y le está coqueteando y todo eso, de repente llega otro siervo que es todo malandro, tiene ojeras, y le dice como, hey, no, bueno, no le dice nada, pero como que le pone pelea. Es mi morra. Le pone pelea a Bambi porque no, Felín es mía. O sea, a lo que vamos es que ese ciervo no se detuvo porque Bambi era el príncipe. Es como, Nel, yo quiero Felín y me vale que seas el príncipe, yo voy a pelear contra ti. Y Bambi tuvo que pelear
pelear para quedarse con Felipe, que no estoy de acuerdo con pelear por alguien, pero bueno, así es como sucede en la película. Ajá. Vamos a... El tema es que no por ser un príncipe lo tenía todo fácil, pues. Exacto. Y también por otro lado, no hubo una presión hacia Bambi como de que hiciera algo o que se convirtiera en algo. Sí, al final terminó convirtiéndose en el príncipe y reemplazando a su padre en ese rol como de autoridad y de figura. Pero más allá de eso, no hubo una presión por parte de los demás animales como de, es que vas a ser el príncipe, es que tienes sí, que... Sí, no es como que se está incendiando, ¿qué hacemos, Bambi? Ajá, no, no, nunca nada. Tuvo una presión. Entonces fue nada más como una etiqueta que estaba ahí, pero creo que no estuvo del todo explorada. Ok, vámonos con la historia está buena. Lo que más me gustó de la película, diría yo, fue la historia. Y lo segundo fue la parte del arte. Pero bueno, con la historia me gustó mucho porque para mí se me hizo una sorpresa que fuera una historia biográfica. Que tuviéramos como ese formato de ver la vida de Bambi a través de varias etapas de su vida. No era algo que me esperaba, yo siempre tenía la imagen de Bambi todo niño, todo chiquito. Entonces cuando ya hay como un salto en el tiempo después de que se muere la madre de Bambi y regresa al bosque, vemos a Bambi ya más adulto y fue como de, hola señor búho, y fue como de, ¡wow! Está todo grande, ya tiene cuernos, ¿qué está pasando? O sea, que se me hizo muy, muy padre, se me hizo muy Bambi Future de ahí en adelante, güey. O Bambi Shippuden, si quieres ponerlo de esa manera. También por otro lado, ya hablando como de ese tema de que es una, que lo vemos a través de su vida, yo al inicio estaba sintiendo la película de Bambi más como una miniserie. Una miniserie donde cada escena era un capítulo. Y pues realmente como que no estaban, vamos a decirlo como medio episódico, pero sí como que seguía una continuidad, porque pues iba creciendo cada vez más Bambi. Pero el primer capítulo sería el nacimiento de Bambi, que fue como la primera escena, la primera gran escena. El segundo sería como Bambi aprendiendo a hablar, que también fue una escena pues que duró bastantito. También la de la lluvia podría ser un mini episodio, cuando la van a la nieve, cuando van a la pradera. Entonces hay algunos así, y hay unos capítulos que dices, bueno, son más importantes y tal vez hasta podría tener dos capítulos, ¿no? El de la muerte de la mamá de Bambi o el incendio, eso podría ser como su doble capítulo, ¿no? Capítulo de doble duración, algo así. Pero en general lo sentí como igual, pero es por el formato biográfico, o sea, como que vemos diferentes capítulos de su vida y precisamente por eso se siente como diferentes capítulos de una miniserie, que esa, en este caso la miniserie sería la vida de Bambi. Entonces, a mí se me hizo interesante como notar ese, digamos, como esa estructura. O sea, como que fácil, con uno que otro como ajuste tantito, es muy fácil como esta historia adaptarla a una miniserie. Siento yo en lo personal, ¿no? Hay quien sus cosas, ¿qué ve? Una crítica, no sé si crítica, pero algo que sí me hizo interesante es que la muerte de la mamá de Bambi no fue tan impactante y creo que fue intencionalmente no tan impactante. Y sobre todo no fue así porque murió y después como rápidamente saltamos y ya, Bambi es adulto y ya superó la muerte de su madre. Y ya nunca más se hace como referencia a que Bambi le afecte la muerte de su madre. La cosa que yo siento que no fue impactante fue eso, no ver a Bambi que le afectara la muerte de su madre. Normalmente cuando un personaje muere, no duele tanto la muerte del personaje, sino ver a los demás personajes que querían mucho a esa persona, cómo están sufriendo, cómo les impacta, cómo se ponen tristes. Eso es lo que más duele, o bueno, eso es lo que a mí más me duele. Entonces, el que esta película me haya privado de poder ver a Bambi sufrir, hizo que no me doliera la muerte de la mamá. Ajá, como que no tuviera importancia en realidad, porque ni siquiera, ajá, no lo vimos como lidiar con ello, no solamente emocionalmente, sino también en supervivencia, porque yo no vi que su papá fuera muy cercano, entonces no sé si no lo hizo. O sea, creo que eso se responde en la película 2, pero no hemos visto la 2. Ah, sí. Estamos hablando de la 1. Estamos hablando de la 1, no se ve, o sea, su papá no era muy cercano y no tenía mucho tacto, es como, tienes que ser fuerte. Y es como, güey, no mames, en primero es un niño, en segundo acaba de perder su mamá, ¿cómo puedes decirle eso? ¿Qué pedo? Sí. No sabemos cómo Bambi lidió con ello, y sí, eso hace. Pues sí, como que resta importancia, la verdad. Yo vi esa película hace muchísimos años y la verdad no me acordaba que salía Bambi adulto, a mí también me sorprendió. No mames. Sí recuerdo que era la muerte de la mamá de Bambi, lo que era como, ay, no manches, por eso no quiero ver esa película. Pero aquí enfrentándome a ellos como, no es nada, güey. no pasa nada. Sí, exacto. Entonces, no sé, o sea, siento que fue muy intencional que no le hayan dado tanto drama a la escena, pero no sé como cuál fue la razón, porque es como si vamos a ver como la vida, o sea, como vamos a ver la vida, las experiencias de vida retratada a través de un ciervo, y una de las experiencias de vida es la pérdida de un ser importante o de un ser querido, como que no se siente como que haya habido mucho sentido haberlo puesto ahí, sino vamos a ver lo importante que es cómo te afecta y cómo vas a hacer como para sobrellevar esa pérdida
día tras día. Es como, mira, tenemos este tema, pero no lo vamos a explorar. Sí, porque, por ejemplo, a diferencia del incendio, es así, vemos cómo se enfrentaron al incendio. Ajá. Afortunadamente no le pasó nada a Bambi, ni a su papá, ni a Felín. Y creo Tambor está bien, no recuerdo si salieron o no. Pero al menos vimos cómo fue que sobrevivieron al incendio y ya de ahí como que siguieron haciendo su vida. No fue como, ah, hubo un incendio, pero ahora corte y vamos a ver el futuro y, ah, sí, mira, Felín sobrevivió. O sea, no. Sí, exacto. Y terminando con la historia, me gustó que la película cerrara con cómo inició, que fue ahora el nacimiento, pero de los hijos de Bambi y de Felín. Y ahora Bambi como convirtiéndose en este, como figura de autoridad, como ya siendo un siervo, digamos, o un hombre, ¿no? Un adulto, podríamos decirlo de esa manera. Me gustó, hay como una especie como de idea como de que la vida es cíclica, más o menos, como que la historia se repite. Lo cual, o sea, puede ser en el sentido de que muchos seres humanos compartimos muchas experiencias, entonces como que se están repitiendo muchas historias, digamos, entre todos los seres humanos que estamos viviendo ahorita y además en las futuras generaciones, ¿no? Y fíjate que ahorita que dices eso del ciclo, me recuerda mucho al Rey León. Ajá. Y de hecho tú también lo habías comparado con el Rey León un poco la película. Sí, ajá, sí, sí. Pero viendo esa parte, es el tema principal del Rey León, o sea, la primera que escucho es el ciclo sin fin. Ajá. Y de hecho la escena del papá de Bambi y Bambi ahí arriba es muy similar a Mufasa, ajá, y Simba en la piedra. Exacto, sí. Uh-huh. Hay algunos ahí como similitudes con el Rey León. Me gusta la idea como de lo cíclico y que la película lo haya transmitido con la estructura de su historia. Eso se me hizo muy, muy chido porque pues inició y terminó igual, de la misma manera. Y también hubo una noción más o menos como de destino, porque Bambi nace y al nacer luego la cámara nos pone a su papá como diciendo para allá va, este es el destino de Bambi, y al final vemos que se cumple el destino. Entonces hay como ahí unas dos temáticas así muy interesantes. La parte del arte de la película me gustó, específicamente de los fondos. Creo que los fondos estaban así ya como en un nivel muy, muy cañón. Capaz estoy sesgado un poco porque vimos un documental chiquito sobre la creación de los fondos y sí fue de ¡wow! Entonces tal vez como que eso me sesgó un poquito como para apreciar más los fondos. Pero lo que sí me gustó mucho de la película en cuanto la estaba viendo fue la parte de cuando había situaciones dramáticas, se ponían como colores planos. Como por ejemplo en la pradera, cuando estaban huyendo de los humanos, cuando le disparan a la mamá de Bambi, creo que también ahí ponen colores dramáticos. Y una escena muy evidente, muy obvia, fue cuando Bambi pelea contra el otro macho por el amor de Felín. Tan así que era solamente silueta y nada más había algunas líneas como de luz. A mí me fascina cuando hacen eso. Está buena, está buenísimo. Se ve muy muy chido. También en la de Dumbo se vio con los elefantes ahí bailando. Sí. Pero en este me gustó porque se sintió más dramático. O sea, sirvió muy bien para transmitir ese efecto de drama. Entonces se me hizo ahí como un puntito muy bueno. Y ya digamos, algunas críticas, digamos, un poquito más modernas, no sé si modernas, pero o sea, como con valores actuales a la película. Tenemos que criticar un poco a la mamá y bastante al papá. Entonces, primero a la mamá. O sea, lo único que yo le criticaría a la mamá, así que recuerdo, fue que me molestaba que no era como una madre muy presente y como que no le explicaba mucho a su hijo, a Bambi. Cuando estaba en la pradera, hubo ahí como una situación de que tenían que huir y Bambi no sabía muy bien qué hacer y la mamá como que se la quería llevar. Pero toda esa situación se dio porque la mamá nunca le explicó de antemano, hey, la pradera es peligroso, y es peligroso por esto también. Entonces Bambi no sabía, o sea, nada más es como, oye Bambi, pero huye, ¿qué? Y yo, ay, ¿qué? Sí, sí, no, y desde el inicio, cuando llegan a la pradera, Bambi emocionado, dice, ah, la pradera, y se va a aventar, y la mamá, ¡no! Sí. Le grita y le dice, no, aguántala, primero voy a ir yo a ver si no hay peligro y luego te hablo. Y no manches, el pobre Bambi se quedó bien ciscado. Oye, cuando le dice, no hay peligro, ven, Bambi está como, no. Porque es que no debiste de haberle dicho así. Es como antes, mira, cuando llegas a la pradera no te vayas a aventar porque primero tienes que ver que no sea peligroso. Y luego explicarle cuál es el peligro, que son estas criaturas que caminan en dos patas y tienen palos que sacan fuego. O sea, explícale, si ves eso, corre en la dirección opuesta. O si ves que todos los animales están corriendo, síguelos a ellos. Porque porque no les dijo, Bambi estaba como de, ¿qué pedo? Ajá, ajá. Es como, sí, eso es señora, como que, por favor. Sí, también fue como de, güey, explícale, no mames, tú eres el adulto responsable. En la película cuando la estábamos viendo, lo que más nos estábamos burlando era del rey. Pero el rey, porque me daba mucha risa que... ¡El rey de los tontos! Me daba mucha risa que el príncipe del bosque siempre tenía como este porte de magnificencia. Se paraba así y era como muy... Tenía peluchito acá. Ajá, se veía muy majestuoso, ¿no? Pero más allá como de cómo lo retrataban en la película, para mí no se ganó respeto.
Y de hecho... al contrario. Y de hecho, al contrario, sí. De entrada, bueno, tengo entendido que es el padre de Bambi, o bueno, eso fue lo que yo inferí. Entonces, si es el padre de Bambi, pues fue un padre ausente, porque ahora sí que la mamá le tocó criar más o menos a su hijo. ¿Qué? Yo diría que Tambor fue como su padre, güey. entre la mamá y Tambor, ¿eh? Que, o sea, yo no sé cómo sea en la vida real, si los ciervos se comparten la protección o claro. Que es la hembra la que se queda a cargo y el macho se va. Pero en esta película me están humanizando a Bambi, me están humanizando su relación con su mamá y están humanizando todos los demás animales. Entonces, pues, estamos humanizando al papá y es un papá ausente. Sí, sí, claro. Sí, porque sí es cierto, es difícil saber como qué sí humaniza la película y qué no humaniza. Pero digamos que esta película está muy humanizando, o sea, está humanizando mucho a los animales. Por eso estamos criticando que el papá no haya tenido como ese rol de responsabilidad, bueno, no haya asumido la responsabilidad, ¿no? Esa como papá. Ajá. Y otra como rey. Sí, sí, como rey también es una mamada ese güey. Porque de entrada es el ciervo más viejo y por lo tanto es el más sabio. Pero nunca lo vimos realmente dar un consejo, más allá de cuando Bambi estaba llorando y le dijo como, sé fuerte, y ya. Que también fue como de, bro, ok. Y la otra, pues, o sea, por una razón era el más viejo, y yo lo noté bastante, y era como, porque era cobarde, o sea, siempre huía. Siempre que había peligro, era el primero en irse, el cabrón. Sí. O sea, dejaba a todos y huía. Ya después, de repente, regresaba, pero yo creo que regresaba cuando estaba ya como más seguro, porque regresó por Bambi, creo. Sí, en la primera sí regresó por Bambi. Uh-huh. Pero normalmente es el primero en huir. Y luego cuando fue lo del incendio, fue el primero en irse. Ahí se la mamó y no regresó. Y le dijo a Bambi como, vete, güey. Y Bambi ya sí iba y después fue como, ay, mi novia, Felín. Felín, y regresó. Regresó Bambi solito y el pinche Winnie porque su hijo se fue. Nada. ¿Cómo va la verdad? Pues, y regresó hasta que nacieron sus nietos. Exacto, sí, ándale, güey. Entonces, ¿cómo no va a ser el más viejo si a cada rato es egoísta y está buscando por su propia sobrevivencia, ¿no? Entonces, supervivencia. Entonces, pues sí, también se me hizo bastante gracioso esa parte del rey. Reaccionó como el animal que es, dice Brenda. Sí, pero de nuevo, como lo están humanizando y le están dando este título social de ser el príncipe. Según es el sabio y es como el mejor. Qué sabio ese güey, es un cobarde. Ajá, sí. O sea, lo que me dio risa es que los animales lo tuvieran hasta acá. Cuando no se lo ganó. Pero sus acciones no, sus acciones están normal. O sea, sí, es como, eso. No, yo no respeto a ese güey. Don San Beltrán dice, puede que el padre de Bambi sea malo, pero lo guapo no se le quita. ¿Eso qué? Dice, cuando era pequeña pensaba que Bambi era hembra hasta que dicen que es el príncipe. Ah, también nos quedó la duda de si Flor es hembra o macho. Creo que es macho porque le emparejan con una zorrilla que según los subtítulos en inglés es her, es una she. Y no creo que vayan a hacer una relación homosexual en esta película, solo por eso creo que es macho. Pero sí creo que jamás se le habló de he o she. Pues no me acuerdo de eso, pero sí. Yo también creo que era macho. Yo digo que es no binario. Mata al autor y es no binario. Yo creo que era macho, pero si Flor hubiera nacido como en esa época, a huevo hubiera sido no binario, güey. O sea, en esa época pues fue como, soy macho. Como que ni siquiera sabía, ¿no? Que podía haber otra. Pero ahorita Flor dice, ¿no? Sí. Pero ajá, una Flor actual, a huevo que es no binario, güey. No mames. Hay algo que sí que me súper fascinó es que le puso Bambi a su hijo. Fue como de... Ah, sí, güey. Se me hizo muy cagado que Flor se quedara como con el nombre. Como, ay, soy Flora. Ajá, y le daba penita. E incluso cuando se encuentran adultos otra vez como... Ay, sí, soy Flora. Ajá, me daba mucha risa eso. Y Bambi como, ¿qué pedo? Flor y con una binaria. Ah, güey. Sí, no sé si... Sí, yo creo que sí. Porque mira, el tema con Flor es que no tiene una expresión de género como muy, digamos, típica de un hombre, ¿no? Uh-huh. Porque hay una escena donde el señor Hugo les explica, pues, a los adultos ya, a Tambor, a Bambi y a Flor, que hay que coger. O sea, como que en primavera se les va a poner las hormonas así locas y van a coger. Básicamente les dice eso. Y entonces le dice, ¿vas a coger? Y luego voltea a ver a Flor y se queda como de... sí, incluso también tú vas a coger. O sea, como... ¿Hubo una diferenciación ahí con Flor? Ajá, entonces como hay una clara noción de que Flor tenía una expresión de género muy diferente a lo convencional de ser un hombre. Yo creo que en ese momento la expresión de género se confundía con ser gay. Entonces, por verse más afeminado, por verse más, digamos, neutral en esa parte del género, decía como de, es que es gay. O sea, más allá, o sea, no había una diferenciación entre la atracción sexual y tu identidad de género. Atracción sexual e identidad de género. Entonces, por eso creo que
ese comentario. Pero yo creo que en esencia el personaje de Flor era eso, una identidad de género más neutral o más afeminada, y por eso para mí sí es como de, ay, a huevo ahorita sería no binaria. Pero aún así le gustó la hembra. Sí, aún así le gustó la hembra, eso no le quita. Eso no le sí, quita. Eso sí está, digamos que chido, porque salvo ese comentario del señor Búho de, ah, tal vez tú también. Como que ya de ahí no, como que se burlaron de Flor, como pasó con el enano, que también era como más afeminado. Ah, sí, sí, sí. Tampoco se burlaron de él. Sí, cierto, sí. Uh-huh. Eso se me hace chido, aunque también otra interpretación que se le puede dar es que el búho dijo eso por ser un zorrillo, porque es muy común que los zorrillos, pues al apestar, pues todo el mundo se aleje de él. Son un símbolo, o sea, no son un símbolo de belleza, ¿no? Ajá, sí, 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 y entonces puede que eso haya sido, pero ¿quién sabe? Pues quién sabe, pues sí, quién sabe, quién sabe. A mí sí me hizo más de género, pero pues puede ser. Yo pensaba que las tres eran hembras, estaba loca. No, la neta, o sea, a todos les ponen pestañitas y entonces... De hecho, eso sí se me hizo como padre, que no hubo una diferencia tan física entre Bambi y Felín. Uh-huh. O sea, porque luego era como el clásico, como, ah, vamos a poner pestañitas, ¿no? Para que es hombre y el otro es mujer, la que tiene pestañas. Pero no, cuando, cuando eran chiquitos, pues. Ajá. Pero bueno, yo creo que aquí dejamos la película de Bambi. Pues Félix, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada, somos tiktokers ahora, ya, somos tiktokeros. Yo todavía no. Bueno, yo sí soy tiktoker. Pero pues síganos en TikTok, digo, está chido tener diferentes redes sociales. Entonces, pues allá nos pueden seguir. Y en Twitch estamos los fines de semana. De repente hablamos de cosas muy chidas, no relacionadas con animación, sino como ya unas pláticas un poquito más filosóficas de... Échate un bailecito. Ajá, eso fue lo que leí. Unas pláticas más filosóficas de la identidad de género, de personas trans, se pone bueno. Si no estamos haciendo pendejadas, estamos como escuchando posturas contrarias a las nuestras para como forjar una mejor opinión y pues eso. Sale, muchísimas gracias por acompañarnos, los queremos mucho, bye bye, adiós.